Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario de aproximación a las iglesias orientales, este espacio de encuentro y de reflexión conjunta que, en palabras del Papa Francisco, pretende contribuir a ser artesanos del diálogo en búsqueda de sanar las heridas del pasado, superar los prejuicios y divisiones y dar esperanza a todos caminando juntos. El seminario está organizado por el Instituto de Cultura Universitaria y la Cátedra Pontificia, dependientes del Vicerrectorado de Integración y la Facultad de Teología de esta Pontificia Universidad Católica Argentina. Mi nombre es Ricardo Albelda y soy el director del Instituto de Cultura Universitaria. A lo largo de este ciclo están siendo presentadas diferentes iglesias orientales a través del testimonio de los máximos referentes de ellas en el país, queriéndonos insertar en el camino ecuménico que ha visto, en los años del Concilio Vaticano II hasta hoy, significativos pasos en torno de la unidad. En un espíritu de fraternidad y de acercamiento al patrimonio de las iglesias cristianas de Oriente, se inspiran estos encuentros siguiendo el camino del magisterio pontificio. Debemos destacar principalmente la contribución que estas iglesias hicieron y hacen hacia el desarrollo del arte, de la cultura, de la música, en las sociedades de Oriente y la positiva influencia en el mundo occidental. En oportunidades anteriores hemos hecho una introducción al ciclo en manos del padre Gustavo Boquín, vicerrector de Integración de la Universidad, del padre Jorge Scampini, docente de la Facultad de Teología, del licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia, y quien les habla. También en encuentros pasados recibimos la visita de Monseñor Iósif Bosch, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Griega de Constantinopla en la Argentina y exarca de Sudamérica. También de Monseñor Kisaj Muradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia en Argentina y en Chile. Y de Monseñor Crisóstomo Juan Gasalli, arzobispo y vicario patriarcal para Argentina de la antigua Iglesia Oriental Siriana Ortodoxa de Antioquía. Todos estos encuentros se encuentran grabados en este mismo canal por donde estamos transmitiendo. Hoy nos toca el último encuentro de este maravilloso ciclo, donde contaremos con la presencia del arcipreste padre Víctor Villafañe, vicario episcopal de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, para conocer la riqueza de la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía y también de Alejandría. El señor obispo, Monseñor Santiago El Khoury, no podrá acompañarnos el día de hoy, pues está justamente en un viaje pastoral por el Oriente. Me permito recordarle finalmente que, como en todos los encuentros, pueden ir escribiendo inquietudes y comentarios en el chat del canal YouTube por el que estamos transmitiendo, y así al finalizar la exposición tendremos un momento para hacernos eco de todas sus preguntas. Bien, saludo entonces y le doy la bienvenida al padre Gustavo Boquín, vicerrector de Integración de esta universidad, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Con gran alegría les doy a todos la bienvenida a este nuestro último encuentro de este ciclo de aproximación a las iglesias orientales, iglesias antiquísimas que han mantenido la fe primera en esas comunidades fundadas al comienzo justamente de la evangelización. Le agradezco particularmente al arcipreste Víctor Villafañe, Abuna Víctor, me imagino que lo llamarán con ese nombre característico, y que nos podrá contar la riqueza de esta iglesia, de esta espiritualidad, de la liturgia, y que por lo tanto también cómo en nuestro país se inserta estas comunidades creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Trinidad, en María Santísima, pero también siendo argentinos, viviendo en Latinoamérica. Por eso le agradezco también al licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia, junto con el licenciado Albelda, la organización de este ciclo que nos ha verdaderamente hecho conocer más profundamente la riqueza de estas tradiciones cristianas y por lo tanto de estas iglesias hermanas.
rogándole al Señor que un día tengamos una unidad plena, podamos juntos celebrar nuestra fe y dar testimonio al mundo de nuestra pertenencia a Jesucristo. Seamos uno para que el mundo crea. Que tengan muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, Padre Víctor. Muchas gracias, Padre Gustavo. Cedo ahora entonces la palabra al licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia de nuestra universidad, que presentará a quien nos va a acompañar en el día de hoy. Marco, por favor. Buenas tardes. Para mí hoy es un gusto poder recibir la visita, las palabras del padre Víctor Villafañez, que ya conocí en años pasados aquí en Buenos Aires. Yo quiero, antes de dar algunos rasgos de su currículum, de su biografía, comentar, antes el padre Bucchi lo decía muy bien, esta iglesia occidental es muy antigua. Y hoy particularmente estamos muy, podríamos decir, emocionados porque la iglesia de Antioquía, como relata los Hechos de los Apóstoles, en aquella ciudad, por primera vez, los seguidores de Jesús se llamaron cristianos. Entonces, Antioquía es una ciudad, es una iglesia muy importante por la historia y por la vida del cristianismo. Ahora, el currículum del padre Víctor es bien amplio. Yo diré algunas cosas. Padre Víctor es tucumano, ha nacido en 1970 en San Miguel de Tucumán. Allá a los 18 años se acercó a la iglesia ortodoxa. A partir de aquellos años de encuentro con los jóvenes ortodoxos, fue miembro activo hasta ser coordinador en 1993. En el 94 participa de un encuentro de vocaciones sacerdotales cerca de Córdoba, donde afirma su vocación y su deseo de servir al Señor y su iglesia. En el 95 el arzobispo Monseñor Quirilo Dumas decide enviarlo a Medio Oriente para realizar sus estudios teológicos. En el 95 viaja a Siria. Ahí permaneció en el monasterio de San Jorge al-Jumeira, ubicado cerca de la ciudad de Homs. Estudió bajo la guía de su abad, Monseñor Juan Yasihi, actualmente Juan X, patriarca de Antioquía, y aprendió el idioma árabe y diversos aspectos de la vida monacal, que a pesar de la diferencia de cultura y su primera experiencia en un monasterio, lo ayudó a consolidar más su vocación. En el 96 ingresa en la Facultad de Teología San Juan Damasceno de la Universidad de Balamán en Líbano, perfecciona el idioma árabe, estudió griego moderno, que luego ha perfeccionado en la Universidad Aristóteles de la ciudad de Tesalónica en Grecia. En el mayo del 2000 viene ordenado diácono por Monseñor Curban, arzobispo de Trípoli, e será luego bajo la tutela dell'entonces arcimandrita Pablo Yasihi, attual metropolita di Aleppo, grande figura e che oggi ricordiamo con gran affetto perché junto a Mar Gregorios Ibrahim è uno dello dosso bispo sequestrato in Siria desde il 2013, de che non si sabe todavía ninguna notizia. Culmina sus estudios en julio del 2001 con una licenciatura en una tesis de exegesi bíblica sobre el relato de Pentecostés, estudio narrativo de Hechos 2:1-42, y terminado sus estudios teológicos, regresa a Argentina para servir como diácono en la Catedral de San Jorge en Buenos Aires. Voy rápidamente, en el 2006 se asume el cargo de vicario general arcidiocesano y después del fallecimiento de Monseñor Quirilo Dumas,
el entonces patriarca de Antioquía, su beatitud Ignacio IV, designa a padre Víctor como vicario patriarcal y presidente interino de la Archidiócesis de Argentina hasta octubre de aquel año. Hasta el año 2012 ha servido como párroco en la Catedral de San Jorge, en la ciudad de Buenos Aires, y ha sido responsable de la catequesis archidiocesana y ha colaborado con el Encuentro Nacional de Jóvenes. Profesor de Introducción a la Iconología y Arte Cristiano-Bizantina en el Seminario Ortodoxo de Formación para Iberoamérica. Desde 2002 hasta el 2012 ha participado activamente en la CEICA, la Comisión Ecuménica de Iglesia Cristiana en Argentina, y también ha dictado diversas charlas y conferencias en ámbito ecuménico. Desde el enero del 2013 asumió su cargo como párroco de la parroquia ortodoxa de San Jorge en la ciudad de Pergamino, donde se ha instalado definitivamente para continuar su nueva misión pastoral. Después del traslado de Monseñor Silouan Musi a la Archidiócesis de Monte Líbano en julio del 2018, ha sido nombrado por l'attuale patriarca, Sua Beatitud Juan X, come vicario patriarcal della Diocesi Cattolica Apostolica Ortodossa del Patriarcato di Antioquia, cargo nel che desempeña hasta la intronizzazione de Sua Eminenza Monsignor Santiago in marzo del 2019. Come parroco della comunità de Pergamino, si desempeña come rappresentante legale del Jardín San Jorge e amministratore del mismo. Ha ottenido la diplomatura para rappresentante legale della Università Austral. También è diplomato in bioetica e l'Università Cattolica Argentina. L'arcipreste Vittor Villafagne sta casato e tiene un hijo, e junto a sua famiglia comparte la tarea di diffundir la fe, los valores, la pazienza e la fuerza della Iglesia Ortodoxa del Patriarcato di Antioquia. Estamos muy contentos de escuchar al padre Villafañe y le damos la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, padre Gustavo, Marco. La verdad que para mí, en lo personal, es una oportunidad maravillosa poder volver a encontrarme con ustedes, hermanos, y también con toda la comunidad y con todos aquellos que quieren y que valoran este camino que estamos construyendo de la unidad, como decía el Padre recién, para cumplir con el mandato de Jesús, que sean uno, para que el mundo crea. Antes de comenzar la charla, quiero transmitirles a todos los que están participando de este encuentro los saludos de su eminencia, Monseñor Santiago. Hoy estuvimos charlando precisamente de este encuentro y me pidió especialmente que les transmita a ustedes y a todos sus saludos, sus bendiciones. Y obviamente yo aproveché para pedirle que él rece por nosotros, nos mantenga en sus oraciones para que seamos fortalecidos y seamos bendecidos e iluminados y protegidos por la Santísima Madre de Dios, especialmente en este tiempo difícil que todos estamos viviendo. Tiempo difícil, pero que, como recién hablábamos, ha puesto de manifiesto nuestra creatividad y, de hecho, este encuentro virtual que hoy tenemos, esta visita que estoy haciendo a las casas de ustedes, virtual, ha sido generada seguramente por esta pandemia. Hemos visto oportunidades que quizás antes no veíamos, y eso creo que es algo positivo dentro de todo lo que estamos viviendo. Se le ha pedido a Monseñor Santiago, y él como no puede estar y se disculpa, preparar algo acerca de la historia de dos grandes iglesias. Una es la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Alejandría, y otra es la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, a la cual pertenezco. En primer lugar, voy a tratar de hablar de la manera más breve posible sobre
la historia de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Alejandría, y luego me voy a referir a la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. Yo preparé un breve PowerPoint. Espero que la tecnología me permita poder transmitírselo con algunas ideas de lo que vamos a ir hablando en esta tarde. Si puedo, voy a intentar compartir mi pantalla para ver si se puede transmitir este PowerPoint. De todas maneras, si no lo puedo hacer, quedará para otra oportunidad. A ver. Bueno, está. Voy a mostrar todas las pantallas. Si me tienen un poco de paciencia, vamos a tratar de compartirlo. Bueno, me parece que estamos ahí complicados. Bueno, vamos a comenzar, así no los demoramos. Igual tengo el PowerPoint acá. La idea es hablar del periodo de la historia del Patriarcado de Alejandría, y para que podamos más o menos entenderlo, vamos a dividirlo en cuatro etapas. La primera etapa, que es la etapa de la fundación del Patriarcado de Alejandría, que tiene que ver con la iglesia primitiva, que abarca los años desde el año 62 hasta el año 640. Una segunda etapa, que tiene que ver con la iglesia de Alejandría bajo el dominio de los árabes entre los años 641 y 1517. Un tercer periodo, que es el periodo de la ocupación otomana, que va desde el 1517 al 1900, 1925 aproximadamente. Y una cuarta etapa, un cuarto periodo, que es la etapa contemporánea desde el año 1925 hasta nuestra época. Vamos a decir primeramente que la fe se difundió en Alejandría entre la comunidad judía, eran los judíos de la diáspora, a quienes les pertenece la traducción de la Septuaginta. La Septuaginta, la traducción de la Septuaginta, es la traducción al griego del hebreo de la Biblia. Conforme a la tradición eclesiástica y según las fuentes cristianas primitivas, el fundador de la Iglesia Cristiana de Alejandría es el apóstol y evangelista Marcos. Se estima que como fecha de fundación, el año 43 de la era cristiana. Como todas las iglesias en Oriente, Alejandría tuvo que enfrentar también el peligro de las herejías. Tuvo que luchar también contra estas ideas que eran ideas ajenas al cristianismo y contra las cuales la iglesia cristiana una tuvo que lidiar, ¿no? Y tuvo que ocuparse y preocuparse para poder, en el afán de defender la fe, en el afán de aclarar la fe, de reunirse y poder así de alguna manera enseñar a los cristianos acerca de la verdadera fe y de esa manera guiarlos en la vida espiritual. La primera herejía con la que les decía tuvo que enfrentarse la iglesia de Alejandría fue el gnosticismo. Contra esta herejía
tuvo que luchar durante los dos primeros siglos. ¿Cuál era la idea del gnosticismo? Bueno, el gnosticismo habla de que el conocimiento es el que salva y es superior a la fe e incluso es superior a la revelación divina. En este sentido, la escuela de Alejandría contribuyó muchísimo a enfrentar al gnosticismo. La escuela de Alejandría fue fundada por Pandius, que fue muy famoso por su enfoque hermenéutico y simbólico en la interpretación de la Biblia. Y esto va a caracterizar a la iglesia de Alejandría, el enfoque hermenéutico simbólico en cuanto a la interpretación de las escrituras. Y esto la va a diferenciar de Antioquía, ya lo vamos a ver, ya que el enfoque hermenéutico de Antioquía es más literal, no tan simbólico. Bueno, de esta escuela de Alejandría, surgieron muchos personajes en la historia que fueron famosos teólogos. Euclides de Alejandría, Orígenes, tan conocido, seguramente alguno de los que están escuchando ha leído algún escrito de Orígenes, por ejemplo, algún comentario sobre el Padre Nuestro, San Atanasio del Grande, San Cirilo de Alejandría, ¿no? Todas estas personas, estos personajes surgidos de la escuela teológica alejandrina, debieron explicar la fe usando términos filosóficos y esto dio la base para lo que se conoció como la interpretación figurativa. Luego Alejandría pasa por un periodo fuerte de persecución. Durante los dos primeros siglos, la iglesia de Alejandría vivió, por así decirlo, un ambiente relativamente tranquilo. No fue testigo de una persecución directa y esto le permitió a la iglesia alejandrina crecer y organizarse espiritual y administrativamente. Desde la época del obispo Dionisio de Alejandría, comenzaron a surgir obispos y parroquias. Ahora, durante el reinado del emperador Heraclio, estamos hablando del siglo IV, fue nombrado arzobispo de Alejandría y papa. Durante el reinado del emperador Severo VII, se emitió una orden que prohibía convertirse al cristianismo bajo la pena de muerte. Estamos hablando del siglo III. Y muchos cristianos murieron martirizados. Durante el reinado del emperador Felipe el Árabe, los paganos se rebelaron contra los cristianos y también mataron a muchos de ellos. En la época del emperador Decio, este quiso apoyar la religión nacional bajo pena de muerte para todos los que la rechazaron. Luego vino el emperador Valerio, que emitió dos decretos que prohibían el culto cristiano y la visita a los cementerios. Los cristianos estaban obligados a ofrecer sacrificio a los ídolos y en caso de rechazarlos se le aplicaban las penas máximas. También la persecución se hizo más severa durante la época del emperador Diocleciano. Ustedes saben que fue la época más terrible de la iglesia durante los años 284 y 305 de la era cristiana. Es el momento donde la mayor cantidad de mártires aparecen en la iglesia. Luego continuó la persecución a la iglesia alejandrina con los emperadores Galerios y Máximo. Y esa persecución creó una división en la iglesia de Alejandría, teniendo el problema de, a ver, quiénes, o sea, dividiendo entre quienes aceptaban la fe y quienes no, es decir, de acuerdo a eso, eran aceptados
o no en la iglesia, y comenzaron a discutir sobre qué bases o qué criterios iban a usar para recibir a los cristianos en la iglesia. A principios del siglo IV, la iglesia de Alejandría tenía 10 arquidiócesis y aproximadamente había 100 obispos. En los primeros 3 siglos, con la expansión del cristianismo en Egipto, comenzaron a aparecer también signos de desacuerdo entre los griegos, por un lado, y los egipcios, que era la población local, que luego van a llevar el nombre de coptos. Especialmente estos se ubicaban en la zona alta de Egipto. Así nacieron 2 grandes polos, lo que se conoció como el Alto Egipto, o los cristianos coptos, que se llamarían así más tarde, y el Bajo Egipto con los cristianos griegos. Es de destacar cómo la vida monástica de la Iglesia de Alejandría contribuyó a la consolidación del cristianismo en Egipto. Bien sabemos, quizás habrán escuchado hablar de grandes nombres de monjes que fueron fundadores de la orden monástica en Alejandría, como San Antonio el Grande, por ejemplo, como Pablo el Simple, como San Pacomio. Deben haber leído, quizás alguno interesado por la vida monástica ha leído, ha llegado a sus manos quizás alguna traducción o algunos textos de San Pacomio en español, o quizás en otro idioma. San Macario el Grande también es otro de sus exponentes monásticos. Los centros monásticos aparecían en todos lados, en la orilla occidental del Nilo, en el desierto de Tebas, y muchas personas, muchos fieles, eran atraídos por todo este movimiento. Así como había un movimiento monástico muy fuerte y que dejó y que deja y que imprimió una huella muy importante en la vida de la iglesia de Alejandría, también aparecieron herejías. Y hubo cismas en la iglesia que las sacudieron. Por ejemplo, al principio del siglo IV en Egipto, cuando comenzó con el arrianismo, ¿no? Deben haber escuchado acerca de Arrio y de la herejía de Arrio, que no comprendía la unidad de Dios y su Trinidad al mismo tiempo, ¿no? Quería, en el afán de querer explicar la unidad de Dios y la Trinidad al mismo tiempo, de manera lógica, cayó en herejía. Para él, la unidad de Dios negaba su Trinidad. Por eso surgió su idea básica de que no es posible que el Dios eterno tenga un Hijo eterno. Por lo tanto, el Hijo es la primera creación de Dios. No me quiero detener mucho en las cuestiones dogmáticas. Voy a tratar después, si quieren hacer alguna pregunta en este campo, las podremos responder quizás. Pero sí es importante que a la herejía arriana la enfrentaron también grandes hombres de fe de la iglesia de Alejandría, como San Alejandro, San Pedro de Alejandría, San Atanasio el Grande, y fue desafiada en el primer concilio ecuménico. San Cirilo de Alejandría se enfrentaría también más tarde a la herejía de otro personaje, que fue Nestorio, y el problema con Nestorio se lo resuelve en el tercer concilio ecuménico. Luego surge la herejía de Eutiquio, quien dijo que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la naturaleza divina. El problema de las dos naturalezas y la relación entre ellas, de las dos naturalezas de Cristo y cómo se relacionaban entre ellas, cuando hablamos de la doble naturaleza de Cristo, hablamos de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Nuestra fe es que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Este problema
que surgió en aquella época con Eutiquio, se resolvió en el cuarto concilio ecuménico, en el concilio de Calcedonia en el año 451. Sin embargo, las decisiones que toma el concilio de Calcedonia no atrajeron a los cristianos egipcios, que se acuerdan, les comentaba el otro bando, estaban los griegos y los egipcios locales, que permanecieron firmes en sus convicciones y persistentes en enfatizar, poner el acento sobre la naturaleza divina de Cristo. Aquí la iglesia en Alejandría conoció la división, ¿no? En un grupo que seguía la única naturaleza, especialmente en los ambientes monásticos y en el Alto Egipto, donde estaban los egipcios, los naturales de la zona, y la cuestión de la única voluntad fue presentada por Heraclio como una solución al conflicto y expone la supremacía de la voluntad divina sobre la voluntad humana. Y la fórmula fue aceptada por muchas personas que seguían la naturaleza única, pero los ortodoxos la rechazaron porque era un retorno y una aceptación de la herejía de la única naturaleza de Cristo. Habrán escuchado hablar del término monofisita, monofisis, una naturaleza. Cuando hablamos de los monofisitas, estamos hablando de aquellos grupos de cristianos que sostenían que la preeminencia de la naturaleza divina de Cristo sobre la naturaleza humana. No hubo paz entre estas dos partes y ya la disputa no era por la fe, sino que se había transformado en un tema étnico. Y en este ambiente de lucha, ¿qué es lo que pasa? Viene la ocupación árabe al país en el año 641. ¿Qué pasó en estos años? O más precisamente en el 639, los árabes musulmanes entran a Egipto, liderados por Omar ibn al-Asas, y gradualmente Alejandría fue siendo ocupada. Esta ocupación, como siempre, como lo conocemos en la historia, es acompañada de saqueos, de destrucción, de división de la población, y pasa un hecho muy importante, que es la destrucción de la famosa y gran biblioteca de Alejandría. La situación de la iglesia de Alejandría dentro de los límites árabes fue muy, muy difícil. Primero, los ortodoxos griegos fueron sometidos a la persecución de los coptos, así como a la persecución también de los árabes, que los consideraban aliados del Imperio Romano y sus seguidores. Los árabes inicialmente se apoyaron en los coptos y los consideraron sus aliados. Y los coptos aprovecharon la oportunidad y se apoderaron de muchas iglesias, monasterios y lugares sagrados de peregrinaje de los ortodoxos griegos. El patriarca copto fue impuesto en Alejandría por la fuerza y el patriarcado ortodoxo fue excluido. La iglesia de Alejandría, luego de esta exclusión del patriarca ortodoxo, permaneció durante casi 6 décadas sin patriarca. Todos tenían un obispo o 2 como máximo. Y poco a poco el número de los ortodoxos fue disminuyendo y fueron perdiendo las iglesias. En el año 727 aproximadamente, el patriarca de Alejandría regresa a Egipto, pero solo le quedaba una iglesia. Y empezó a recuperar muchas más, y todos los patriarcas que le sucedieron también se pusieron como meta recuperar las iglesias que habían perdido. Sin embargo, el asunto no estuvo exento de la incautación de las propiedades de los cristianos o la necesidad también de los cristianos de vender sus bienes para pagar los impuestos, o algunos eran obligados a convertirse al Islam o ser asesinados. Entre ellos murieron muchos fieles, muchos clérigos y patriarcas.
Bueno, en general, todo en esta atmósfera de inestabilidad, lo que generó fue que los cristianos abandonaran Egipto de manera gradual. Luego vino el avance de las cruzadas contra Egipto, que provocó la tensión entre las relaciones internas de los cristianos y los musulmanes, y también aumentó la presión sobre los cristianos. Hasta el año, más o menos, entre los años 1180 y 1203, la liturgia dominante en la Alejandría era la liturgia de San Marcos, pero poco a poco la liturgia de San Juan Crisóstomo fue tomando su lugar. Hasta el final del dominio islámico, casi todos los cristianos estaban sujetos a la teología de una sola naturaleza, la monofisita. El centro de la vida patriarcal en Alejandría era el monasterio de San Saba, tan conocido, y en el Cairo, el antiguo monasterio de San Jorge, Mar Georgios, San Juan, el que dice Georgios. En muchos periodos también el patriarca era el único obispo, no había nadie más. Y el número de cristianos ortodoxos en el inicio del dominio árabe islámico fue aproximadamente de 300.000 personas, y al final del dominio islámico se no llegó a ser unos pocos fieles. Luego, durante el dominio otomano, este periodo que abarca, les decía, 1517 hasta 1900, 1925 más o menos, sabemos que el Cairo fue ocupado por el sultán otomano Selim I. Esto sucedió en el año 1516. Derrotó a los mamelucos y hasta el 1517 se apoderó de todo Egipto. Alrededor de 50.000 personas, incluidos cristianos, murieron cuando sucedió la ocupación del Cairo. En ese momento era patriarca Joaquín Banis. Era el patriarca de Alejandría. Las condiciones durante este tiempo mejoraron en general, especialmente después de que el gobierno otomano promulgara un decreto con muchos privilegios hacia el patriarcado ecuménico en Constantinopla. Una de las características de esta época fue el fortalecimiento de las relaciones con la Iglesia Ortodoxa Rusa, que apoyó financieramente a la sede de Jerusalén. En esta época surgió el interés de los patriarcas en educar al clero, establecer escuelas, renovar iglesia y establecer nuevas dotaciones. Por supuesto, el malestar generado por las relaciones de los otomanos con los europeos o con Occidente era pagado por los cristianos en la persecución. La iglesia ortodoxa y la iglesia copta local en Egipto sufrió los problemas con Onías, ¿no? Los patriarcas se interesaron mucho en esta época sobre el trabajo pastoral y alrededor de estas persecuciones que aún no se habían apagado y esos problemas que surgían, se dio una especie de expansión en otras regiones de África, como ser Sudán y Etiopía, donde se enviaban sacerdotes, se enviaban profesores, se enviaban maestros también para cuidar a los ortodoxos. Los cristianos fueron perseguidos por los musulmanes después de que lograron expulsar a Napoleón de Egipto. A finales del siglo XIX, la organización interna de la Iglesia de Alejandría comenzó a tener una forma mucho más plena y más fija, y lograron la elección de patriarcas y obispos. A comienzos del siglo XX comenzaron a hacer publicaciones de revistas eclesiásticas que continúan hasta la actualidad. Y con el comienzo del siglo XX había tres focos del patriarcado de Alejandría: el patriarcado, las parroquias de habla árabe y las parroquias de habla griega, que a veces trabajaban en unidad, otras veces separado de la iglesia, y a veces se oponía. ¿No? El tema étnico
siempre estaba presente. Y con respecto a la historia contemporánea, podemos decir que hasta el año 1960 los patriarcas, o reafirmar que hasta el año 1960 los patriarcas se preocuparon y se ocuparon de las cuestiones de la organización interna de la Iglesia. No nos olvidemos de todas estas persecuciones, idas y venidas que generan desajustes. Entonces, la mirada y el objetivo de los patriarcas era poder reorganizar la Iglesia, administrar las arquidiócesis, atender y fundar organizaciones, instituciones de caridad y instituciones educativas, también estableciendo un sistema de administración interna para el patriarcado. También se procuraba agilizar y poder, de alguna manera, permítanme el término, aceitar las relaciones con el Estado y con otras iglesias que existían. En 1960, la inmigración de los ortodoxos comenzó afuera de Egipto, por ejemplo, Sudáfrica, el continente americano, lo que llevó al patriarca Cristóforos a prestar atención y a ocuparse en pensar y en diagramar una obra misionera en Sudáfrica, y allí se fundaron tres diócesis en Sudáfrica mismo, ¿no? Como resultado del trabajo pastoral. A lo largo del siglo XX, el patriarcado de Alejandría desarrolló una notable actividad misionera en el continente africano, en todo el continente africano, no sin la ayuda de las iglesias de Chipre y de Grecia. Mientras que en el pasado la iglesia servía principalmente a las comunidades de expatriados griegos en África, ahora produce también el acercamiento a la gente local. Por eso hay un trabajo muy importante actualmente en Kenia, en Ghana y en Sudáfrica, donde se formaron comunidades y se establecieron comunidades ortodoxas. La misión de la Iglesia del Patriarcado de Alejandría se extendió también a otros países como Uganda, Nigeria, Zimbabue y la República Democrática del Congo. Y como último dato, para terminar esta parte de la historia de la Iglesia del Patriarcado de Alejandría, podemos decir que en 1981 se abrió la Escuela Teológica Patriarcal Ortodoxa en Nairobi, en Kenia, y que desempeña un papel muy importante y fundamental en la formación del clero africano. Con esto terminaría lo que respecta a el patriarcado de Alejandría. ¿Sí? Yo no sé, el moderador que dice, yo la verdad preferiría quizás terminar la exposición ahora del patriarcado de Antioquía, y luego si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer. No sé si les parece, ¿sí? De acuerdo, perfecto. El sí. Patriarcado de Antioquía, entonces. Y ahí ya estamos cerca, ahí me siento en casa ya. Muy bien. Con respecto al patriarcado de Antioquía, también, o sea, yo la verdad me quisiera centrar, profundizar quizás en cuestiones también dogmáticas. Vieron que cuando hablé del patriarcado de Alejandría, no nos metimos en las profundidades, sino navegamos por la superficie, porque son muchos los temas, y también, bueno, como ustedes saben, especialmente aquellos que se dedican a la historia y a la investigación de las iglesias orientales, es un entramado un poco complejo, ¿no? Que necesita tiempo para poder hablar, especialmente cuando uno va a entrar en las cuestiones dogmáticas, doctrinales, y hasta también, ¿por qué no decirlo?, en las cuestiones litúrgicas. Entonces, con respecto a la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, me gustaría también, como lo
hicimos con la Iglesia de Alejandría, tomar cuatro puntos. El primer punto, hacer una visión histórica general. El segundo punto, hablar de la vinculación del patriarcado con su entorno. La tercera parte, o el tercer punto, hablaría de la actualidad del patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Y, por último, me gustaría terminar hablando, mencionando acerca de la presencia de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía en la República Argentina. Espero que nos dé el tiempo, así que vamos a comenzar. Realmente hablar de la historia de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía es hablar de la historia de una iglesia que, al igual que la Iglesia de Alejandría, vivió varios altibajos, vivió pocos momentos de esplendor y gloria y muchos momentos de lucha y de dolor. Más allá de eso, considero que todos esos momentos, como nos pasa a nosotros, han ido forjando el carácter de la Iglesia de Antioquía. Y lo que hoy vemos, lo que nosotros vivimos en la actualidad, en mi caso y en caso de todos aquellos que hoy participamos, vivimos la ortodoxia antioquena, recibimos de la fuerza, del vigor, de la esperanza y de la firmeza que ha generado y que ha fomentado todos, que han fomentado todos aquellos momentos difíciles por los cuales la Iglesia de Antioquía ha pasado y pasa. Recién Marco en la presentación hablaba de nuestro arzobispo metropolita de Alepo, Pablo Yazgi, es hermano del actual patriarca de Antioquía, Juan X, que está secuestrado, no se sabe aún nada de Monseñor Pablo. Realmente eso ha causado y causa mucho dolor en la iglesia, en nuestros corazones, pero aún así nosotros seguimos reafirmando nuestra fe, seguimos reafirmando nuestra esperanza y seguimos con la convicción de la guía del Espíritu Santo que fortalece a su iglesia. Una iglesia de mártires, una iglesia que se forjó en la enseñanza del Evangelio y también en la sangre de sus mártires. Para hablar de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, primero vamos a decir que es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y que fue establecida por los santos apóstoles. En el año 42 después de Cristo, los apóstoles Pablo y Bernabé establecieron la sede de Antioquía. No obstante, el apóstol Pedro también fue establecido como el primero de sus obispos y pastoreó a la iglesia de Antioquía durante 8 años, entre el año 45 y el año 53. Antioquía, para aquellos que estudian la historia, que seguramente lo saben, y para los que no, era la capital del oriente en el Imperio Romano. Y después de la destrucción de Jerusalén, que sucede en el año 70, fue el primer refugio para el cristianismo perseguido y se convirtió en su centro. La iglesia de Antioquía se siente honrada porque fue allí, de acuerdo a lo que mencionamos en la presentación y lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, fue allí donde los seguidores de Cristo fueron llamados por primera vez con el nombre de cristiano, antes que en cualquier otro lugar del mundo. Esto lo recuerda Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículo 26. Como les decía, la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía vivió diferentes momentos a lo largo de su historia. Situaciones duras y difíciles
desde las persecuciones más sangrientas, las luchas contra las herejías e incluso el destierro. Pero más allá de todo ello, también vivió momentos de esplendor, donde la vida espiritual de muchos de sus habitantes fue un canal que irradiaba la fe plena en el Señor Jesucristo, que es el Señor de la Iglesia, que es el Señor de la historia. En la era apostólica ya encontramos un conflicto, el primer conflicto. Este conflicto se da entre los líderes de los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Cuál era el conflicto? Bueno, había dos diferentes maneras de recibir a los paganos convertidos al cristianismo. Por un lado, había quienes decían que había que recibirlos directamente por el medio del bautismo, y había otro grupo que decía que debían circuncidarse y luego bautizarse. Esto generó esta controversia entre los dos corifeos, Pedro y Pablo, que se resolvió en el primer concilio apostólico en Jerusalén en el año 49 y que definió el sistema para recibir tanto a judíos como así también a los gentiles en la comunión de la iglesia. La iglesia de Antioquía soportó el violento acoso del Imperio Romano hasta principios del siglo IV. Después se estableció la era bizantina, pero esto duró corto tiempo. A esta era bizantina le siguió la era islámica. En Antioquía sucedieron varios acontecimientos difíciles que provocaron muchas divisiones. El motivo de estos acontecimientos e incidentes eran principalmente los conflictos nacionales y disputas teológicas relacionadas con una interpretación errónea del idioma eclesiástico de la época, que era el idioma griego. Además, existía una fuerte, pero fuerte tendencia de las iglesias orientales a independizarse de la iglesia oficial del imperio. Sabemos que en el año 498 después de Cristo se produce el primer cisma, el cisma de los nestorianos. Los nestorianos, que son los asirios y los caldeos, se separan de la iglesia de Antioquía y allí se produce, como les decía, esta primera división y tomaron las sedes de Persia y de Babilonia. Vamos a tomar un poco de aire, ya hablamos bastante. Bueno, luego de este problema, de este inconveniente que surge con la herejía de Nestorio, se produce la separación de los jacobitas sirios y armenios de la iglesia de Antioquía y en el mismo tiempo de los coptos y los etíopes en la iglesia de Alejandría. Todo esto como resultado de del rechazo de estos grupos a las decisiones del cuarto concilio ecuménico que se realizó en Calcedonia en el año 451. Saben que este concilio, lo mencioné, confirmó la naturaleza divina y humana en Cristo y su voluntad, ¿no? Y a Cristo como una sola persona. Mientras en Oriente
un grupo hablaba de una naturaleza y una voluntad, así surge la iglesia ortodoxa siríaca, perdón, la iglesia siríaca independiente, que se independiza en el año 513. Ellos tomaron como sede la ciudad de Mardin y los armenios también hicieron lo mismo. En Constantinopla, en el año 680-681, se celebra el sexto concilio ecuménico. En este concilio se reafirmó la decisión de negar la única voluntad que era sugerida por Heraclio, el emperador Heraclio, y trató de devolver, porque lo que intentaba Heraclio era tratar de hacer volver a los no calcedonios, a la comunión eclesiástica. Sin embargo, lo que surgió, lo que pasó, fue que adoptaron, digamos, se produce acá otra división de quienes adoptaron estas ideologías, estas teorías de Heraclio, que se separaron de la iglesia de Antioquía y que fueron los maronitas, quienes conocemos como los maronitas, ¿no? Cuyo primer patriarca fue Juan Marón, que fue establecido como patriarca en el año 685 después de Cristo. ¿Sabe qué? La iglesia, como acotación, que la iglesia maronita, que es un, digamos, surge de esta separación de la iglesia ortodoxa de Antioquía, fue la primera iglesia que declaró su unión con la iglesia de Roma. Esto sucedió en el año 1138, durante el tiempo del patriarca Jeremías, y que fue la primera iglesia que declara su unión con Roma después del gran cisma que se produce en el año 1053. Bueno, con respecto a cómo sigue la historia de la iglesia de Antioquía, podemos decir que el periodo que se extiende desde la conquista árabe de Antioquía y la región en el cristianismo en el 638 hasta la conquista de los francos en el año 1098, y hasta la segunda era bizantina, la sede de Antioquía conservó su esplendor en una atmósfera de tolerancia religiosa y renacimiento cristiano, mientras que de la mano de los francos recibió o tuvo muchas dificultades. En esta época, en la época de los francos, sacaron al patriarca ortodoxo Juan y pusieron en su lugar a un patriarca ortodoxo, un patriarca latino, llamado Bernardo. También pusieron varios sacerdotes y obispos y dividieron el Oriente Ortodoxo y se erigió un trono patriarcal y un altar eclesiástico frente a otro altar. No se dividió la iglesia, y esta es una de las tantas, de los tantos dolores que vivió la iglesia ortodoxa de Antioquía. Bien. Quisiera hablarle un poquito de, porque veo que se está yendo el tiempo, después seguramente van a surgir en las preguntas, pero hablarle de este segundo punto, de la iglesia ortodoxa del patriarcado de Antioquía, del patriarcado de Antioquía, y su relación con su medio, con su ambiente, ¿no? Y en esto nos vamos a enfocar nosotros en tres puntos fundamentales. Primero, la relación con las demás comunidades cristianas. Segundo, en la relación con el Islam. Saben que
la iglesia actualmente está en una zona dominada por el Islam. Y para mencionar nada más la relación con los judíos. En cuanto a la relación con los demás cristianos, Antioquía, bueno, enfrentó, como mencionaba recién, las primeras divisiones internas de la cristiandad en la primera mitad del primer milenio, con las iglesias orientales, recién lo mencionamos. Después conoció una profunda ruptura de la comunión eclesial, algo que nos duele, decía y lo repito, con la iglesia católica romana, por la excomunión que pusieron los delegados papales en 1054. Ahora, la relación entre Antioquía y Roma también conoció una tensión mayor durante los últimos siglos que consistió en el trabajo misionero romano. En el periodo del Imperio Otomano, que duró 5 siglos, nuestra iglesia de alguna manera fue golpeada desde el punto de vista económico, cultural y espiritual. En este periodo, Roma envía delegaciones hacia Antioquía de muchos y muy buenos misioneros. Eso generó confianza de la iglesia de Antioquía en estas delegaciones, en este intento de ayuda de Roma, pero luego esta confianza se transformó en una decepción, porque en lugar de ayudar a levantar a la iglesia, lo que se generó fue la separación entre los fieles, divisiones incluso en la familia, ¿no? Porque, digamos, trabajaron como si la tierra de Antioquía era una tierra a evangelizar. Ahora, es cierto que los diálogos teológicos oficiales entre los ortodoxos y Roma en el siglo XX condujeron a que Roma admitiera que el proselitismo que se ejerció con la iglesia de Antioquía y con las demás iglesias en Oriente fue un error estratégico, cuya intención en realidad era promover la unidad cristiana, pero de esa manera. Esto quedó muy claro y subrayado en una declaración conjunta que se hizo entre las dos iglesias en el año 1993, donde se realizó una reunión muy importante en el monasterio de Nuestra Señora en el Balamán, en el Líbano. Tenemos que señalar que la excomunión que se dio en 1054 fue levantada en 1965 en Jerusalén por el patriarca ecuménico Atenagoras I y el Papa Pablo VI, que es acontecimiento que fue y es muy importante y creo yo marca un nuevo comienzo en las relaciones de la Iglesia Ortodoxa en general con la Iglesia Romana y fundamentalmente de la Iglesia de Antioquía con la Iglesia Romana, ya que nuestro patriarca Ignacio IV, de eterna memoria, tomó la iniciativa, por ejemplo, de visitar al Papa Juan Pablo II en Roma en mayo de 1983. Y después se dio algo histórico para nuestra iglesia y para Siria, cuando en el año 2001, más precisamente en mayo del 2001, Juan Pablo II visitó Siria. Doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de estar en aquel momento y ver y ser partícipe de tan importante acontecimiento. También lo visitó el patriarca en Roma en el 2002, el patriarca Ignacio IV. Además, nuestra iglesia, la iglesia del patriarcado de Antioquía, participa oficialmente en los diálogos entre las iglesias. En este sentido, cabe destacar que nuestra iglesia es miembro permanente del Consejo Mundial de Iglesias, como también del Consejo de las Iglesias de Medio Oriente. Se considera la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía como modelo
¿no? Casi único que puede contribuir a la unidad de las iglesias. Todo esto basados en la experiencia de años que tuvo la iglesia, siempre tuvo que, al ser primero minoría y luego vivir bajo situaciones tan duras, tuvo la capacidad de poder adaptarse y de poder transformarse en un eje de diálogo y en puentes de diálogo con las otras iglesias y también, como les decía, con el Islam. Donde el patriarcado de Antioquía conoció al Islam en el siglo VII y lo acompañó en su crecimiento con respecto a la gradual aceptación mutua, ¿no? Ha desarrollado en la actualidad la iglesia, el patriarcado de Antioquía, espacios de interacción y de diálogo y de trabajo común con el Islam a varios niveles, ¿no? A pesar del extremismo religioso y el fundamentalismo islámico y de la división confesional y religiosa que ustedes saben y es noticia en muchas partes del mundo. Para nuestro patriarcado, la relación con el Islam no es solamente un enunciado, no es una idea, sino es una realidad y debe ser así porque vivimos, a pesar de haber enfrentado muchas dificultades y de haber recibido y tenido varias pruebas y conflictos, vivimos con ellos. Sin embargo, esas relaciones experimentan también la cercanía, porque hay un trabajo mutuo con el Islam a nivel nacional, en lo cultural, en lo social. Así también hay solidaridad y colaboración en varios niveles. La historia les enseñó a ellos y a nosotros a cómo establecer vínculos verdaderos de relación, superar dificultades y dar testimonio real para el mundo, ¿no? Allá hablamos con el Islam, o sea, los países de origen, y los musulmanes en su propio idioma, en el árabe. Nos entendemos, nos entienden y somos vecinos, ¿no? Ya que nos toca vivir con ellos. Hay muchos ejemplos de solidaridad con el Islam. Por ejemplo, en un momento, cuando fue la invasión francesa en Antioquía, tanto en Siria como en el Líbano, se había prohibido a los musulmanes rezar en sus mezquitas. Entonces, nuestra iglesia lo que hizo fue ofrecer a los musulmanes sus templos para que hagan su oración. Este evento realmente fue, digamos, espectacular, significativo y marca, ¿no? Lo que yo les planteaba, cuál es la personalidad, la fuerza y el amor que tiene la Iglesia Ortodoxa de Antioquía para con todos. La historia moderna confirma, ¿no?, que ambas partes se reúnen para el trabajo nacional, el patriotismo y en la lucha por la independencia tanto de Siria como del Líbano. Otro aspecto para destacar en esta relación es que en este tiempo, ustedes saben, Siria lleva muchos años, casi 8 años de guerra civil, de invasiones, de terrorismo, de fuerzas extranjeras que están tratando de tener injerencia sobre ese país. Esa guerra civil que destruyó muchas ciudades, muchas zonas en Siria, ha generado, como lo que genera toda guerra, ¿no? Hambruna, pobreza, desigualdad. Y en ese sentido, muchas arquidiócesis ortodoxas de Antioquía, que están distribuidas en todo el mundo, han hecho su aporte económico para Siria. Y ese aporte que fue recibido por el patriarcado no se limitó al ser distribuido solamente a los cristianos, sino también a los musulmanes, ¿no? Y eso da cuenta de esto que estoy comentando, ¿no? De eso de sentirlos vecinos, sentirlos cercanos y de haber aprendido durante tantos siglos a convivir. Con respecto a la relación con el judaísmo,
Digamos que hay pocas, o hubo pocas comunidades judías en el Líbano y en Siria, y estas comunidades emigraron a fines de la administración del Imperio Otomano. Algunos que habitaban en la ciudad de Alepo, otros habitaban en Damasco. Había incluso, tanto en Damasco como en Alepo, hay una sinagoga en cada ciudad. Lo novedoso es que, digamos, al salir de Siria, los que venían de Alepo se instalaron en Buenos Aires, ¿no? En la zona de Once, en la zona de Villa Crespo, y los que venían de Damasco se fueron a Córdoba. Y acá hay un punto para destacar, que los que se fueron a Córdoba incluso fueron miembros del club sirio-libanés de aquella ciudad hasta el año 1949, ¿no? Eso también es un indicio de la convivencia que hay. Uy, vamos a tratar de ir terminando, pues se fue el tiempo. Bueno, con respecto a la actualidad del Patriarcado de Antioquía, bueno, desde el principio del siglo XX, un despertar teológico, espiritual, movido por la juventud ortodoxa, generó el renacimiento de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. Este movimiento, que se llamó Movimiento de la Juventud Ortodoxa, MGO, le dicen en inglés, ha generado el reanimar de la vida parroquial, la vida monástica de ambos los sexos, y también floreció, hizo florecer la publicación de muchos libros teológicos en árabe, lo que posibilitó el tener una biblioteca cristiana ortodoxa. Recién les mencionaba, me parece que, pues ya estoy un poco confundido con tanto tiempo, pero les hablaba de el Instituto Teológico San Juan Damasceno del Balamán, que este año cumplió 50 años de su reapertura. También vio su florecer con todo el movimiento de la juventud ortodoxa. En la Facultad de Teología primero, y luego en la Universidad del Balamán, se fundó el Instituto de Estudios Antioquenos, que tiene como fin preservar el patrimonio de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, como así también el Instituto de Estudios Cristianos Islámicos, en la misma universidad, que obviamente persigue el fin de lograr y de contribuir y avanzar en el diálogo interreligioso científico entre el cristianismo y el islam. Saben que nuestro patriarcado vive dos realidades, ¿no? En primer lugar, hay ortodoxos que viven en las tierras del Mediterráneo, en Siria, en el Líbano y en Irak. Y que son una minoría donde predomina, obviamente, los musulmanes. Y en segundo lugar, existen comunidades en las diásporas que viven en el mundo occidental, ¿no? Que están compuestas en su mayor parte por migrantes y sus descendientes, ¿no? Que se esparcieron por toda Europa, también Australia y en lo que es América. Esto pasó especialmente en las últimas décadas, donde la situación sociopolítica en Medio Oriente se hizo más inestable, ¿no? Entonces, los que se instalaron en las diferentes zonas que llamamos la diáspora fueron formando comunidades y, en las cuales, digamos, hay arquidiócesis, como en Argentina. Bueno, me falta hablar de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía en Argentina, pero me extendí demasiado. Yo preferiría, no sé si hay alguna pregunta, y después haría alguna aclaración y contarles un poquito cómo estamos viviendo acá en Argentina.
Mil disculpas por lo extenso, son dos iglesias grandes, así podríamos haber hecho dos charlas, pero bueno, pido disculpas. Muchísimas gracias por su interesantísima y clara reflexión, Padre Villafañe, en búsqueda de esta unidad para todos los cristianos. Le agradezco muchísimo la contextualización y también la apretada síntesis y el esfuerzo por el panorama actual de las dos iglesias. Bueno, quiero recordarles antes de comenzar con las preguntas que el encuentro, este encuentro y todos los encuentros del ciclo queda grabado en la plataforma YouTube, me preguntaban recién en la plataforma, aquí en UCA Graduados, y que también van a encontrar el video en la plataforma de la universidad, www.uca.edu.ar/ICU. Y mientras acercamos entonces las preguntas al padre Víctor que nos fueron haciendo llegar, agradezco las visitas de todos, cerca de 80 espectadores en línea tenemos en este momento, que proceden de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí vi de la Facultad de Teología de nuestra universidad, de Avellaneda, de Berazategui, de La Plata, de donde está hablando justamente el padre, desde Pergamino, de Rosario, de Paraná, de Santo Tomé, de Tucumán, de Posadas Misiones, etc. Bueno, ahora si te parece, Marco, le hacemos llegar algunas preguntas al padre Víctor, si comenzás vos. Sí, hay algunas preguntas, padre Víctor. La primera es, ¿cuál es la relación actual entre la Iglesia Ortodoxa Oriental de Rito Copto y la Iglesia Ortodoxa Griega de Alejandría después de los problemas que hubieron entre ella con la entrada árabe a Egipto? Y una segunda, ¿hay actualmente relación en Egipto entre los cristianos ortodoxos y los cristianos católicos? Comenzamos con esta primera dos. Bien, lamentablemente me es difícil responder sobre estas dos preguntas. ¿Por qué? Porque, digamos, por eso hice la distinción. Cuando empecé a hablar de la Iglesia de Antioquía, dije, acá estoy en mi territorio. Con respecto a la Iglesia Ortodoxa de Alejandría y su situación actual, la verdad que no estoy muy empapado de sobre cómo está la situación, en especial en la relación con la Iglesia copta. Así que mil disculpas, no quiero responder algo que solamente escuché, me gustaría investigarlo un poquito más para poder respondérselo. Entonces, continúo con otra dos. La Iglesia Ortodoxa de Antioquía también se la conoce como Iglesia Ortodoxa Antioqueña. ¿Qué diferencia existe entre la Iglesia Ortodoxa de Antioquía y la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía? E por último, qual è il segno distintivo della evangelizzazione della Chiesa ortodossa in Africa? Bien, con respecto alla prima pregunta, Iglesia ortodossa del Patriarcato di Antioquia e che differenza hay con la Iglesia siriana ortodossa, si non entendí mal la pregunta. En realidad, cuando fuimos hablando un poquito de la historia, vimos que hay una división entre las iglesias, especialmente en los primeros siglos, ¿no? La Iglesia Ortodoxa la Iglesia Siria Ortodoxa, digamos, se separa, y lo mencioné, de la Iglesia de Antioquía como consecuencia de una disputa teológica, ¿no? De cómo ver la fisis, la naturaleza de Cristo, ¿no? O sea, en realidad, no sé si lo dije, pero son iglesias hermanas, pero son iglesias que están, digamos, tienen diferente administración, tienen una historia distinta. Monseñor Crisóstomo debe haber hablado seguramente acerca de la historia de la Iglesia siriana ortodoxa.
Con el tiempo, y hace poco tiempo, en el siglo pasado, no hace muchos años, luego de varias reuniones, se logró entender que esta situación que planteaba, ¿no? Que a veces los conflictos que se generaron antiguamente en la iglesia de Antioquía tuvieron que ver con cuestiones de desentendimientos lingüísticos, idiomáticos. No sé si mencioné, pero que la iglesia ortodoxa, el patriarcado de Antioquía, estaba muy influenciada por la cultura helénica. Y el idioma, tanto litúrgico como el idioma teológico, era el griego. ¿Sí? El siríaco, hablaba siríaco y arameo. Cuando hace poco tiempo, hace unos cuantos años, luego de varias series de reuniones entre la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía y la Iglesia Siriana Ortodoxa, se juntan, descubrieron que en aquellos siglos el problema que había surgido era simplemente un problema idiomático y que se estaba hablando en cuanto a definiciones teológicas de lo mismo. Hay acuerdos entre la Iglesia Ortodoxa, el Patriarcado de Antioquía y la Iglesia Siriana, que en lugares donde no haya iglesias, por ejemplo, siriana, los sirianos pueden compartir, participar y comulgar en la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. Como así también en lugares donde hay iglesia siriana y hay cristianos ortodoxos, los cristianos ortodoxos pueden participar plenamente de la vida litúrgica en la iglesia siriana. Y eso es un gran símbolo de unidad. Si bien las administraciones son distintas, puede haber comunión. No sé si soy claro. Con respecto a la evangelización en África, el elemento distintivo. El elemento distintivo, un poco cuando hablamos de la historia del patriarcado de Alejandría, vemos cómo vemos esa necesidad, ¿no?, de poder crecer y de llevar el evangelio a todo el mundo. A mí siempre, y especialmente cuando estuve leyendo acerca de la historia del patriarcado de Alejandría, me vino a la mente esa propuesta misionera, ese plan misionero que Jesús le da a sus discípulos en la ascensión, ¿no? Serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y la verdad, el rasgo distintivo de la Iglesia de Alejandría en su misión es, primero, aprender a adaptarse a esas culturas, ¿no?, donde están viviendo, y poder transmitirle, si puedo usar el término, no transculturizarlos, sino que adaptar la iglesia, adaptar el idioma, adaptar la música, adaptar, digamos, la forma de celebración a el lugar. Y eso creo que ha hecho que la iglesia de Alejandría pueda crecer y expandirse en varios países de África. No sé si más o menos fui claro. Perfecto. Voy ahora con algunas preguntas, en este caso de carácter más teológico. También menciono dos, o agrupo en dos algunas que hicieron llegar. En primer lugar, ¿qué significa que la Iglesia de Alejandría hacía una exégesis simbólica de las Escrituras? Que eso había adelantado que después iba a mostrar un poco que era una... La exégesis de Antioquía era más literal. Entonces, bueno, explicar un poquito eso con algún ejemplo. Y la segunda pregunta, que en realidad son dos aquí. Una es, ¿qué características teológicas tenían los nestorianos? Y la otra, si existe actualmente alguna diferencia en terreno doctrinal
entre las iglesias ortodoxas en general, las grandes iglesias ortodoxas, las bizantinas, con la Iglesia Católica Romana. Estoy anotando para no olvidar. ¿Hay una hora más? No. Hay que ser breve. Primero, con respecto a la interpretación o a la exégesis simbólica de Alejandría, yo dije, mencioné, por cuestiones de tiempo no pude hablarlo, pero sí, digamos, se diferencia de Antioquía. Antioquía era más literal. Ustedes saben que en la exégesis uno puede abordar el texto haciendo, por ejemplo, un análisis literario del texto, ¿no? Donde lee el texto y ve, digamos, qué estilo tiene, cómo se escribía en aquella época, por qué se escribe de esta manera y por qué no se escribe de otra. Eso es un abordaje o un análisis, una exégesis literal de un texto bíblico. No sé si se entiende. La exégesis simbólica tenía que ver, por ejemplo, en Alejandría con esto. Por ejemplo, si tomamos un texto bíblico, el texto de Jesús caminando sobre las aguas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a tomar el enfoque de la escuela teológica de Antioquía, bueno, va a estudiar el texto, va a ver, hay hermosas homilías, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo sobre este texto en particular, va a analizar el texto, va a decir que, bueno, que este texto, por ejemplo, en San Marcos dice de esta manera y acá dice de otra, porque lo que intenta decir San Marcos es esto, ¿no? Lo explica de manera literal, hace un análisis literario de lo que dice el texto. La interpretación simbólica, la exégesis simbólica vendría a ser, bueno, ¿qué es lo que veo acá yo? Veo una barca. ¿La barca qué simboliza? Simboliza la iglesia, porque en aquella época los cristianos, ¿sí?, como no podían expresar su fe, veían en la barca la salvación. Por ejemplo, el mar. ¿Qué es el mar? El mar tiene que ver con el mundo, las olas, en ese Jesús que camina sobre las aguas, tiene que ver con las dificultades del mundo, ¿se entiende? O sea, mirar ese texto, mirar el trasfondo, por así decirlo, simbólico, espiritual, y no literal, espiritual. No sé si fue claro. Con respecto a las diferencias de las iglesias ortodoxas doctrinales, de las iglesias ortodoxas con la iglesia de Roma, hay dos diferencias fundamentales. Una es la diferencia que está en el credo, ¿no? En el credo, las iglesias ortodoxas rezan el credo niceno-constantinopolitano siempre en la liturgia. En el credo niceno-constantinopolitano, se me secó la garganta, muchas horas de hablar, no me quejo, ¿no? La verdad que estoy muy contento y les doy gracias a todos los que están escuchando y a ustedes por darme esta oportunidad. Si no, van a decir, este cura quejoso. En el credo niceno-constantinopolitano, cuando habla del Espíritu Santo, de la procedencia, en el año 800, más o menos, se agregó el filioque. Es decir, cuando nosotros decimos, y el Espíritu Santo, que procede del Padre, en Occidente se dice que procede del Padre y del Hijo. Esa es una de las diferencias dogmáticas que hay. Otra diferencia que hay, no sé si es tan dogmática o práctica, está basada en cuanto a la visión que hay quizás en Roma sobre la infalibilidad papal. Nosotros, esa es una de las cosas que, digamos, nos diferencia. Y el otro tema es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Nosotros, digamos, la Iglesia Ortodoxa habla de la Virgen María no como santa. Eso, cuando yo digo esto se asustan porque hago un silencio, ¿no? ¿Cómo que no es santa la Virgen María? No, nosotros le llamamos hiperaguía, o sea, que es hipersanta, es santísima.
Entonces, con respecto a la Virgen, decimos que sí, que ella es hiperaguía, es hipersanta, pero que ella, digamos, aceptó eso, no fue impuesto, no sé si se entiende, sino que ella por voluntad propia dijo sí. Y no es que, digamos, descendió sobre ella una fuerza que la hizo ser virgen, sino que ella aceptó la virginidad y luchó contra el pecado. Hay toda una concepción de lo que es el pecado, y ahí vamos a otro punto doctrinal, que es la diferencia que hay en la concepción del pecado. Creo que en Roma se habla del pecado original, y en las iglesias ortodoxas se habla del pecado de los ancestros, ¿no? Y cómo ese, y ahí eso va a generar también diferencia en la concepción que es del bautismo. Que quizás en Roma decimos que quita el pecado original, en Antioquía decimos que el bautismo lo que hace viene a fortalecer las fuerzas espirituales, se recibe la gracia del Espíritu Santo y eso nos da fortaleza para poder limpiarnos de nuestras pasiones y de nuestros pecados y poder alcanzar la santidad. Por eso digo, hay muchos puntos. Si empezamos a hablar, nos vamos a enramar de tal manera que vamos a terminar muy tarde. Hay otra pregunta, que es, ¿qué significa el pectoral que lleva? Una muy sencilla. Y la otra, los cristianos ortodoxos antioqueños que vinieron de Siria huyendo de persecuciones de los musulmanes, ¿cómo se entiende decir que Islam y cristianismo crecieron juntos? Bien, el pectoral que tengo es una cruz pectoral. En la presentación hablaron del arcipreste. Simplemente es un signo, si bien la cruz, obviamente todos saben lo que simboliza, ¿no? La cruz para nosotros es símbolo de victoria, es símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte, y en nuestros cánticos pascuales, los cristianos cantamos que Cristo pisoteó la muerte con su muerte en la cruz. Se otorga este pectoral a aquellos sacerdotes que, por ejemplo, en mi caso, bueno, que he sido bendecido para tener un cargo de honor, por así llamarlo, porque yo soy arcipreste, ¿no? El arcipreste es, por así decirlo, la mayor jerarquía a la que puede llegar un sacerdote casado. Los sacerdotes célibes pueden llegar a ser archimandritas, se les llama también, se le otorga la cruz, se lo bendice con la cruz, y los archimandritas vendrían a ser los obispables, los que pueden llegar a ser obispos. En la iglesia ortodoxa, los sacerdotes casados no pueden llegar a ser obispos, sí los sacerdotes célibes. Esa era una pregunta. La otra pregunta, ¿cómo sienten los cristianos que vienen escapando del Islam? ¿Y cómo sienten que se creció juntos? La verdad que eso es un misterio, ¿no? Eso es un misterio. Yo soy argentino, entonces también a mí me cuesta entender porque vivimos en una cultura totalmente distinta. Es un misterio, obviamente que hay gente que se duele, se molesta, no es que ellos están contentos, ¿no?, por sufrir, pero aquellos que tienen una fe profunda, aquellos que viven realmente a Cristo en su corazón, entienden la importancia de ese mandamiento de Jesús que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero que va más allá también, dice, ama a tu enemigo. Entonces, yo creo, y creo que acá está el secreto, que hay una profunda fe y un profundo deseo de seguir los mandamientos de Cristo. Y todos esos sufrimientos, esos golpes, saben también, y hay muchos padres espirituales que enseñan esto, que el sufrimiento también es una escuela. Uno aprende el sufrimiento. Entonces, va construyendo el alma
y va fortaleciendo el alma. Entonces digo, creo que ahí está el secreto, ¿no? En saber transformar el dolor, saber transformar el sufrimiento, aprender a ser resiliente, ese término tan usado en estas últimas décadas, ¿no? Y en este último tiempo, aprender a ser resiliente y por sobre todas las cosas, amar a Dios, amar al prójimo, amar al enemigo. La respuesta está en el amor, no hay otra respuesta. Muchas gracias. Tengo una última pregunta, por falta de tiempo hacemos una más. Combina, si quiere, arte, fe y teología. ¿Cuál es el lugar del ícono en la teología ortodoxa antioquina, aprovechando su sapiencia en el tema de la iconografía? Y en segundo lugar, y asociado a esto, ¿qué diferencia encontramos en el interior de un templo ortodoxo antioqueno con un templo católico? Las relacioné porque dije, tiene mucho que ver, me parece, el tema de la belleza en el templo. Bien, esa pregunta es una de las preguntas que yo le hago a mis alumnos en el curso de introducción a la iconología. El lugar del ícono en la Iglesia Ortodoxa es muy importante, muy, muy importante. El ícono para un cristiano ortodoxo es canal de la gracia, canal de bendición, es una ventana al cielo, es el elemento natural que nos lleva y nos transforma a lo que está más allá de la naturaleza. Hay algo que yo no hablé, no por falta de tiempo, del iconoclasmo. Tenemos, ¿no? ¿Cómo sufrió luego de la entrada del Islam en aquellos territorios, cómo influenció en aquellos grupos que combatían a los íconos? Pero también sabemos por la historia cómo hubo un grupo, los iconodulos que se llamaban, los que seguían la veneración a los íconos, cómo dieron su sangre para defender no solamente la teología del ícono, sino al ícono en sí y a ese canal de gracia. Entendemos que en el ícono se resume, el ícono es un compendio de toda la teología. Cuando uno mira un ícono, entiende la verdad de la fe, ¿no? Y eso es fundamental. Por eso en todas las casas de los ortodoxos siempre hay un pequeño altar con los íconos que pueda tener. Algunos tienen íconos pintados, hay otros que tienen por ahí alguna imagen, pero es lo que nos lleva a nosotros y nos recuerda siempre la presencia de Dios. Cuando estamos mal, lo primero que hacemos es mirar al ícono, hacer la señal de la cruz y ponernos ante la presencia de Dios, ante las intercesiones de la Santísima Madre de Dios, de la Virgen María y de todos los santos también. Si hay un minutito nada más antes de hablar del templo. Por ejemplo, yo tengo dos íconos acá. ¿Cómo se entiende la teología, por ejemplo, la fe de la Iglesia? Si se ve este ícono, es el ícono de la Virgen María, la Madre de Dios. Si nosotros miramos el ícono de la Virgen María en contraste con el ícono de Cristo, van a ver que los colores están cambiados. ¿En qué sentido? El manto de la Virgen María es de color rojo púrpura. Y lo que vendría a ser la ropa que tiene dentro, no sé si se alcanza a ver muy bien, es de color azul. En Cristo está al revés. El manto exterior de Cristo es azul y el manto interior es rojo. ¿Sí? El manto interior es rojo, el manto exterior es azul. El azul simboliza la humanidad. Entonces, y el rojo, la divinidad. O sea, María se revistió, fue revestida con la gracia desde lo alto. En cambio, Jesús es Dios, se revistió con la naturaleza humana. Por ejemplo, en este ícono también, a María se la representa con tres estrellas, una en cada hombro y otra en la frente. Simboliza la siempre virginidad de María. María es virgen antes, durante y después de haber dado a luz a Cristo. Y siempre va a estar con el niño, ¿no? En este caso es la Virgen de la Ternura, se llama.
Fíjense la imagen de Cristo abrazado a su madre, ¿no? A la Virgen María. Y en otras veces está la Virgen María con su mano señalándolo en respuesta a lo que pasó en las bodas de Caná, cuando ella le va a pedir que interceda y le transforme desde el vino. La respuesta de María a los servidores, a los siervos en ese momento ahí fue: hagan lo que él les dice. Y ella señalando a Cristo, cuando miramos a la Virgen, también nos dice a nosotros, ¿no? Todos los cristianos, hagan lo que él les dice. Y con respecto a la diferencia en cuanto al templo, digamos, católico, el templo ortodoxo, sí, en la arquitectura incluso, digamos, está presente la teología, ¿no? En general, la forma arquitectónica de un templo ortodoxo es forma de cruz, ¿no? Y que simboliza la cruz de Cristo. Y hay en las partes, lo que sería la nave del templo y el altar, una pared que se llama iconostasio, con íconos, ¿no? La palabra iconostasio simplemente significa porta íconos. ¿Por qué? Porque es la iglesia triunfante que mira a la iglesia militante y nos alienta, ¿no? En esa pared siempre está el ícono de Cristo, de la Madre de Dios, de San Juan Bautista y del patrono del templo. En nuestro caso acá es San Jorge. Y también se ponen los íconos de los ángeles, los doce apóstoles, la Santa Cena. Hay diferentes formas de íconos. Y en general el altar está un poco más elevado de lo que sería la nave del templo. Cuando se puede, se hacen tres escalones, ¿no? Diciendo, hablando de la Trinidad, y que nosotros, digamos, subimos al cielo por gracia de Dios. La liturgia se da de espalda, bueno. Hay más. Muchísimas gracias. Podríamos estar hablando horas sobre el tema. Bueno, muchas gracias entonces, Padre Víctor. Muchas gracias también, Marco. Muchas gracias, Padre Gustavo. Muchas gracias a todos los espectadores que siguieron la transmisión por el canal YouTube desde los puntos más diversos del país. Estamos finalizando este ciclo de aproximación a las iglesias orientales y por tanto también quiero agradecer a todos los que contribuyeron a su realización. Primero a los más de 3.000 espectadores que nos vieron a lo largo del ciclo en toda la plataforma YouTube. Seguidamente al Vicerrectorado de Integración, a cargo del padre Gustavo Boquín, a la Cátedra Pontificia, en persona de su director, Marco Galo, también a gente que en silencio colaboró, como el Departamento de Ingreso, Pablo Gayassi, Gabriel Gómez, al Departamento de Posgrados de la UCA, Paula Marzulli y todo su equipo, a la Secretaría Académica, especialmente Emilia Belmartino, a la gente de Relaciones Institucionales, Mónica Quintela, Natalia Ramil y toda su gente, Departamento de Sistemas, Departamento de Alumnos, y principalmente a mis dos grandes colaboradores en el Instituto, Paula Carman y Pablo Blanco. Sin ellos, sin todo el conjunto de esta gente, este ciclo no hubiera tenido lugar. Muchísimas gracias. Me gustaría también adelantarles, para quien se quedó con ganas de este ciclo, que está prevista la continuidad de esta aproximación a las iglesias orientales para el año entrante, mostrando junto con la Cátedra Pontificia el testimonio de otras iglesias orientales hermanas que no hemos podido presentar durante el transcurso de este semestre. En ese sentido, los invito a mantenerse informados a través de la página web de la universidad, UCA Eduar, y principalmente a través de los sitios web dentro de la misma página de la universidad, tanto del Vicerrectorado de Integración como de la Cátedra Pontificia y del Instituto de Cultura Universitaria. Finalmente, los quiero invitar a otra actividad, el próximo martes 17 de noviembre a las 19 horas, a un espacio de reflexión académica sobre la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco para el domingo 15 de noviembre, bajo el lema «Tiende tu mano al pobre», una cita del libro del Eclesiástico,
capítulo séptimo. Esta jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida absolutamente a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad como signo concreto de fraternidad. Organizada también por el Vicerrectorado de Integración y algunos de los institutos, el licenciado Marco Galo, a quien escuchamos hoy, hará una aproximación histórico-magisterial al tema de la pobreza. Quien les hablará es lo propio desde una perspectiva bíblico-teológica. Y finalmente la doctora Cristina Calvo presentará la acción de la Iglesia en favor del desarrollo de los pueblos. Es libre y gratuita, se transmitirá por la plataforma YouTube de la UCA, UCA Argentina, y creo que es una excelente además oportunidad para comprender los fundamentos teológicos, magisteriales y prácticos del por qué la Iglesia nunca podría favorecer una cultura del pobrismo que a veces escuchamos con mucha facilidad hoy. Es todo entonces, ahora sí los despido a todos, les agradezco a todos y nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Mm-hmm.